Hola mis amores, bienvenidos nuevamente a mi canal. Si son nuevos por acá, bienvenidos por primera vez. Yo soy Kevin Delgado y espero pasemos un rato agradable. Mis amores, ¿y cómo están? ¿Cómo la están pasando? Espero que me estén viendo. Mentira, no. Espero que estén muy bien. Y si no, pues no se preocupen, vamos a alegrarnos un poquito por acá. Antes de comenzar con el video de hoy, les quiero mostrar algo que me llegó. Bueno, ya. Esto me lo manda una amiga, es un regalo, un detalle que ella quiso tener conmigo. Es, bueno, una de mis mejores amigas. Es que tengo tres mejores amigas. Bueno, una de ellas quiso tener este detalle conmigo. Lo tengo aquí al lado. Es una hermosa caja, escúchenla. Espero la hayan escuchado. Lo único que quiero hacer con esto es como mostrarles lo que ella me quiso regalar. Y pues nada, compartirles como esta emoción, felicidad, alegría y pues este agradecimiento que siento hacia ella con ustedes. Bueno, y esta fue la caja que me llegó. Obviamente yo ya sé qué es lo que hay acá. No la he abierto como han podido ver. Entonces pues nada, la voy a abrir y voy a comentar un poquito por qué me emociona tanto y pues como que me llena mucho de felicidad. Y lo que tenemos por dentro es otra hermosa caja. Entonces, bueno, vamos a abrir esta. Ahora sí, ya se podrán dar cuenta qué es. Es un aro de luz. Ahora sí les voy a comentar por qué me emociona tanto. Obviamente no es como lo material o lo grande, pequeño, costoso o barato que sea. Eso, la verdad, no tiene nada que ver. Simplemente es como el hecho o el motivo por el cual ella tiene este detalle conmigo. Ella pues obviamente me escribió y me dijo que me tenía un regalo, que me tenía un detalle. Y obviamente yo le dije que no tenía que tener este detalle conmigo, porque pues simplemente no me da como pena, vergüenza con ella. Pues ella me dijo que desde que ella vio que comencé a hacer estos pequeños videos en Instagram y pues comencé aquí hace poquito en YouTube, ella quería tener un gesto conmigo, quería hacerme como un regalo y era como para incentivarme a seguir haciendo algo que me estaba haciendo feliz y que me gustaba, y también como para, no sé, darme más motivación y cosas así. La verdad es que sí me emocionó un montón poderlo tener. Es algo que yo ya había pensado comprar hace, pues no hace mucho, es decir, pues no les voy a decir hace años, pero pues sí hace como 2-3 meses que comencé, como les digo, con estos pequeños videos, porque pues obviamente uno siempre intenta hacer las cosas lo mejor posibles y pues a mí me toca grabar con mi celular, me toca ponerlo aquí con lo que encuentro y también me toca grabar con la luz del día. Yo sé que esto es algo que me va a poder ayudar para hacer las cosas un poquito mejor. Ella también lo hace con ese motivo, como intentar ayudarme en algo que me gusta. Entonces pues nada, en serio es algo como súper bonito, algo que me emociona un montón. Simplemente como que es bonito contar con personas en la vida de uno que se preocupan por uno y que les gusta verlo bien y felices y que siempre quieren verlo uno mejor. Me parece en serio un súper bonito detalle. Es demasiado, es decir, en serio yo no esperaba que nadie me lo estuviese dando. En serio es que todavía no lo creo y me parece súper bello de parte de ella. Ella se llama Melissa, alias Bergucci, para mí. Yo le digo así, yo le digo Bergucci. Ella en serio es un amor completo. No por esto, sino por todo, todo, en serio. Es decir, desde que la conocí me pareció súper bella persona. Y bebé, espero me estés escuchando. Muchísimas gracias, en serio, me parece un súper bonito detalle. En serio me alegra demasiado, me va a servir un montón. Ahorita lo voy a abrir, lo voy a probar y pues voy a terminar o voy a continuar de hacer este video pues ya utilizándolo. En serio me pone muy feliz, me siento así como un niño con un dulce. Digo, en serio me parece súper bello poder contar con personas como ella, que se preocupan por uno y que, como les digo, siempre quieren verlo a uno mejor. Muchas gracias, bebé. Muchas gracias, Bergucci, de mi corazón. Te amo mucho, tú sabes. Listo, y ya lo instalé. Me encantó. Esta está súper bella, está súper bien. Estoy súper contento, estoy súper feliz. En serio, muchísimas gracias, bebé. Me encantó. Es decir, te pasaste. Ahora sí vamos a comenzar este video. Y, amores, hoy les traigo un glitter makeup.
que básicamente es un maquillaje con estas sombras que traen como brillantes. Y esta fue una idea, una recomendación que Bergucci, mi amiga, me dio. Me lo dejó en un comentario de uno de los videos. Entonces, por favor, los invito a que si ustedes tienen alguna idea o me quieren ver hacer algo, por favor, lo dejen en los comentarios. En serio, yo los leo y me ayudan un montón para tener más ideas y demás. La idea es hacer algo que a mí me guste, pero que también los vaya a entretener a ustedes un poco, pero las tengo en cuenta. Y si llegan a estar escuchando algunos ruidos así, es porque ahorita no estoy solo en la casa, entonces pues obviamente estoy con más personas y demás, y cada uno está haciendo sus cosas, entonces pues ni modo, va a haber un poco de ruido, espero no les moleste. Vamos a comenzar. Como pueden ver, yo ya maquillé cierta parte de mi rostro. Ahorita pues obviamente me faltan los ojos, los labios, me falta ponerme polvos y una que otra cosita. Pero la idea de hoy es simplemente enfocarme en los ojos. Para comenzar con mis ojos los voy a comenzar preparando. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger mi primer, este, el que ya les he mostrado, el de Fenty Beauty, y me lo voy a aplicar. Antes de aplicarme el primer, obviamente al momento de preparar la cara, hidratar y demás, también me aplico un poco en los ojos. Pues no sé, para mí obviamente es parte de la cara y también los tengo que preparar. Pero ya después de todo eso, comienzo igual aplicando este primer. Desde el primer, continúo con mi corrector, que en este caso es este. Bueno, básicamente ya se acabó. Entonces en el próximo video van a ver uno nuevo. Y la verdad, este de Morphe, ¿se acuerdan del primer video que hice que les dije que me había gustado? No, está muy mal. No me gustó la contextura ni nada de eso. Entonces, olviden lo que había dicho antes. Voy a ver cuál compro y se los muestro y pues les comentaré bien si sí me parece mejor o no. Y luego para sellarlo voy a aplicar un poco de polvos. Ahora sí comenzaré con las sombras y la paleta que tengo es esta, es la de James Charles. Como pueden ver, en ella vienen algunos colores de estos que les digo que traen como brillantes, no sé si los alcanzan a ver. Pero le pregunté a mi amiga cuál color le gustaría ver y me dijo que quería que hiciera uno como con tonalidades doradas. La primera sombra que me voy a aplicar va a ser esta que es como un poquito más dorada. Voy a tomar un poco y esta me la voy a aplicar en todo el borde de la ceja. Y luego de esta sombra voy a continuar con la cafecita. En este caso voy a utilizar una de estas brochas y voy a tomar un poco de producto. Lo que haré es que me lo voy a aplicar como en la parte final del ojo. Como pueden ver, nuestro ojo cambia un montón simplemente aplicando un poquito. Lo único que hice fue, como ustedes vieron, tomé un poquitico de esa sombra y ya, nada más. Y lo apliqué en esta parte de acá y la estiraba un poco hacia afuera. Ahora sí voy a continuar con las sombras que traen glitter, que es esta como escarchita o brillos. Y lo que yo quiero hacer con mi maquillaje hoy es que se vea bastante dorado, pero quiero que las tonalidades empiecen de una tonalidad más oscura y vaya degradándose a una un poco más clara. Entonces este dorado lo voy a utilizar casi en la parte final, casi llegando al final donde está el café. Listo, y aquí ya me lo apliqué. No sé si alcanzan a notarlo un poco. Entonces lo que hice fue que me lo apliqué desde esta parte, como un poquito hasta aquí más o menos. Y ahora voy a coger la otra sombra, que va a ser esta, y voy a hacer lo mismo. Voy a humedecer un poco la brocha, voy a tomarla, y lo que voy a hacer es que me la voy a aplicar en esta parte de acá, casi en el resto de la mitad. Y para terminar es que con el mismo pincel voy a tomar esta sombra de acá, que es mucho más clarita. Listo, aquí ya me la apliqué y lo que voy a hacer es que voy a tomar esta misma sombra, pero como con este pincel mucho más pequeñito, para aplicármela en esta parte de abajo del ojo. Y de resto voy a coger esta, que es un poco más grande como pueden ver. Y con esta lo que voy a hacer es que voy a tomar el café este de acá del final y voy a terminar la parte como de la mitad hacia afuera. En este caso voy a tomar una así, más esponjosa para desvanecerlo. Luego de esto lo que voy a hacer es que voy a tomar el primer pincel
y voy a tomar la segunda sombra, que es un poquito más clarita, y me lo voy a aplicar como en todo el centro para difuminar un poco todas las sombras y que no se vean así como los parches o los diferentes colores. Y tomaré la pequeñita y voy a utilizar esta otra sombra, que es un poco aún más clarita que esta de acá. Entonces tomaré un poquito y esta solo me la voy a aplicar en el lagrimal. Y así sería el maquillaje de mi ojo. Entonces voy a proseguir con las pestañas. Me las voy a encrespar, voy a aplicar rímel y me voy a poner la pestaña postiza. Este es el maquillaje de mi ojo con las pestañas. Como pueden ver, cambia un montón. Entonces, pues nada, simplemente voy a hacer rápidamente el ojo de acá. Y ahora voy a proseguir con el resto de mi cara, entonces no me demoro nada. Listo, mis amores, y este es el resultado final. Como pueden ver, ya me apliqué los polos, me apliqué iluminador y pues me hice los labios. Simplemente me puse como dos tipos de brillo y así quedé. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor denle like, coméntenme en qué les gustaría ver o qué tal les pareció. Recuerden suscribirse y por favor compartirlo con todo el mundo, que los conozcan o no los conozcan. La única red social que utilizo es Instagram, entonces los invito a que me sigan. Es Kevin Delgado 1. El link igual se lo voy a dejar en la parte de abajo. Y recuerden, vinimos a ser felices. Los amo. Verguchi bebé, me encantó. Muchas gracias.